Oscarcito Junior. ¡Leon! ¡Mira! ¡Mi Oscarcito Junior! ¡Yuhu! ¡Él otra vez! ¿Exnovio tuyo? No es así, solo lo chapeó una vez. Es una copia del Némesis. Oscarcito, allá voy a darte por el culito. Resident Evil 6. Parte 2. ¿En dónde está la mamacita? ¿Ada? Vamos a seguirla. Mamacita. ¡Ladrona! ¿Qué carajos está pasando? Me vas a devolver mi dinero. ¡Párate ahí! El fuerte. Leon, ¿qué tú haces aquí? Estoy en una misión. ¿Qué es lo que pasa? Ella me estafó con una cuenta falsa de Only. No, no fue ella. Fue Simón, el Sugar Daddy. No me vengas con ese cuento. Bueno, si tú no me crees, voy a matar un tiro entonces. ¿Qué es lo que? ¡Qué malona soy! Me estafó con $200. ¿Sabes lo que se siente? Sí, sí lo sé. Quiero mi dinero de vuelta. Está bien. Te los pagaré. Madre vale, si no le entro a tiro. Coñetada lo que me hace pasar a mí. ¡Qué tontos! ¡Maldición! ¡Tomen eso, idiotas! ¡Párate ahí! ¡Maldición! Elena. Le voy a dar un plomazo. Espera, Chris. Yo te pagaré el dinero. Está bien. Deposítalo a mi cuenta. Yo la voy a atrapar. Fuerte. Después de esto, nos tomaremos una cervecita. De acuerdo, pero tú la pagas.
¿Tomarán una cerveza? Pues claro que sí. ¿Quieres una? Sí, quiero. Vámonos. Llegaremos donde el Sugar. ¿Londe? Ya casi llego. He tenido inconvenientes. Bueno, Sherry, no vamos a poder jugar hoy. Se me dañó el internet. Jugamos después, preciosa. Bye, te quiero mucho. No te pongas así. Su internet es malo. Jugarán después. Ok. ¿Quién quiere de mis ocho del placer? Hablen para acá. Otra vez ese pendejo. Muy bien, te enseñaré lo que aprendí. En Call of Duty Warzone. ¡Comienza! 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 ¡Mierda! ¡Qué tiro! ¡Yo soy famoso! Es muy resistente. Hola. Preciosa, discúlpame, yo sé que tú querías jugar conmigo hoy. ¿Está bien? Tú sabes que mi internet de noche no sirve y no podemos jugar así. Ok, jugaremos después. Aquí, Pete, la mamacita se dirige hacia el norte. Que vengan todos los refuerzos y los que fueron estafados. Devuélveme mi cuarto, ladrona. Esos papuchis sí están locos. Ay, qué tórtolos. Te preocupa por el Blondie, ¿verdad? Claro que sí. Ya tengo competencia. Hemos llegado donde mi jefe. ¿Qué tienes? ¿Estás celoso del Blonde? No te pongas así. Tato. ¿Simon? ¡Bendito azaroso! Vaya, ¿qué situación tenemos aquí? ¡Esperen! Ah, la chica Gamer. Justo a tiempo. Meta preso a esos dos. Tráncalos, por favor. ¿Es cierto que usted es el Sugar Daddy? ¿Por qué tienes que llevarte de los chismes que dicen por ahí? ¡Respóndame! Sí, es cierto. Y eso a nadie le importa. Te aprovechas porque eres político. ¡Qué degenerado! Soy funcionario del gobierno y hago lo que me da la gana. ¡Dito azaroso! ¡Éntrele a tiros! ¡Cuidado! ¡Alto al fuego! ¡Tráigame a la chica Gamer! Está bien, hija mía. Bueno, bueno. ¿Cuál es el plan, suegro? ¿Puedes llegar a la puerta? Claro, suegro. Pues cuida bien a mi hija. ¿Quiere conocerme? Solo sal de ahí, chica Gamer, preciosa. Eso no va a pasar. Hay videos de las fechorías de Simon. Tómela.
Genial, váyanse, yo lo detendré. ¡Vamos! Pronto serás mía. Toma lo que te mandan, azaroso. Ya verás, Ada. Ah, maldita chapeadora. Se va a fugar. Let's go. ¿A dónde van? ¡Te huye! Te robaré el trasero. Ya no. ¿Sigues celoso? Ya no. Agarra a la chica Hammer. Maldita chapeadora, desgraciada. Jack. Ayúdame, mi amor. Sí, la chica Hammer es nuestra. Llévensela. Bueno, Simón, ahí tienes una cucharadita de tu propia medicina. Ya no volverás a abusar más de las chicas jóvenes e inocentes. Eso te pasa por ser un viejo rabo verde, creyendo que por tener dinero y ser un funcionario del gobierno puedes hacer y deshacer. Te enseñaré que conmigo no se juega. Ahora yo seré la reina de todo esto, porque soy la mamacita Wong. Y seguiré chapeando con mi cuenta falsa de Omni. No te preocupes, Simón. Pronto te convertirás en el maniático que en realidad eres. No soy la hada verdadera. Tú fuiste el culpable en crearme. Y todo esto por tu obsesión con la verdadera mamacita Wong. Solo eres un viejo pervertido aprovechado. Párate ahí, Simón. Te jodiste. ¿Crees que puedes detenerme donde la culpable es esa chapeadora? No me digas. Si no me crees, vete a la mierda. A ti siempre te ha gustado. Sí, es verdad. Pero lo que has hecho tú es mucho peor. Por eso es que tú siempre la defiendes, ¿verdad? Eres un imbécil, por eso es que ella siempre juega contigo. ¿No la entiendes? Es una chapeadora nivel dios. No te perdonaré lo que le hiciste a mi hermana. ¡Maldito viejo pervertido! Lamento todo lo que le hice a tu hermana. Es que así soy. Esa maldita chapeadora. Maldito, ya verás. No podrás contra mi poder. ¡Ya! ¡Alto ahí, Ada! ¡Quiero mi dinero! ¡Qué necio eres! No te voy a pagar nada, pendejo. Fuiste un tonto al suscribirte a mi página de Only. Fuertecito. Pero ahora que recuerdo que Jill te botó, porque siempre estabas ebrio y le dabas muchos golpes. Puede ser muy peligroso. No te voy a pagar nada. Fuiste un tonto al suscribirte a mi página de Only. Pero tú pagarás por tus estafas y no engañarás a nadie más con tus cuentas falsas. Está bien, me rindo, pero tengo un as bajo la manga. ¿Será cierto? Voy a infectar a todo el mundo. Nadie puede conmigo. Son unos tontos. Yo soy inevitable.
papuchis. ¡Malditos! ¡Maldito viejo asqueroso! ¡Ah! ¡Malditos! ¡Ya es muy tarde, papuchis! ¡Mierda! ¡Nos culparán! Vaya, esta es la muestra del virus. La piedra es la versión 3 y faltan dos más. Llévatelas, hay que analizarlas bien. Aquí el fuerte Chris, la mamacita ha muerto. Recibido, difundiremos la noticia. Tienen que salir de ahí. ¿Qué es lo que pasa? No me digas que el virus se ha expandido tan rápido, es una locura. ¿Qué hacemos? No, ¿cómo es posible que me haya abandonado? Malditos, sí, maldita mala. Eres una porquería de hombre. Esto es por mi hermano. Tu plomazo real, no fake. Vaya, al fin logro conocer a mi doble malvada. Pobrecita. Te pasaste de la raya. Hubiéramos sido buenas hermanas. Fuéramos las rápidas, furiosas y chapeadoras. Pero te fuiste muy al extremo. Descansa en paz. Eres una estúpida. ¿Crees que haría dúo contigo? Yo soy la verdadera mamacita Wong. Eres una simple copia. Todos los hombres caerán ante mí. Te destruiré y solo quedará una mamacita Wong. Dominaré a todos los hombres. Y no quedará ningún viejo pervertido. ¡Soy la mejor! El chapeo reinará sobre el mundo. Recuerda que yo soy la mamacita. Seré la nueva reina de este mundo. Oh.
Pobrecita, solo eres una copia china. ¡Qué pena! Yo soy la real. Vaya, allá van los papuchis. Supositorio extremo. Ya verás, viejo pervertido. Vamos, 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 muévete, que estamos tarde ya. Pobre gente. Sí. Es una lástima. León, tenemos un problemazo. Han secuestrado a tu hija Sherry. Están amenazando con manosearla si no se cumplen sus peticiones. ¿Y por qué se la llevaron? Por la memoria. La UCB con los videos de Sema. Ay, qué rico. Oh, sí. Maldita mala. Oh, qué asqueroso. El blonde. Hannigan, trata de localizar al blonde. Lo quieren secuestrar. ¡Espera! Misil para acabar con el blonde. Se dirige hacia el blonde. ¿Y esa vaina? El fuerte está en la línea. Te comunico con él. Comunicándome con el fuerte. Aquí Chris el fuerte. Dime a ver, Chris, ¿qué es lo que es, manito? Leon, salva al blonde. ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? A ver, ¿qué pasa? Leon, Leon, ¿me oyes? Sí. No pudimos salvar al blonde. ¡Maldición! Es una lástima. Había invitado al blonde para una cervecita. Junto con nosotros. Y ya no está. Ya no habrá más películas del Blonde Production. No puede ser. Chris, él fue un tipo buena onda. Lo sé. Lo vengaremos. Así será. Leon, tenemos que tomarnos una cervecita a su nombre. Él era mi mejor amigo. El mío también. Pagarán por lo que le hicieron. Vengaremos al blonde. ¿Piensas en ella? Encontraremos a los culpables de la muerte del blonde. Esta ciudad se fue al carajo.
Ya perdí al blonde. No te perderé a ti también. Quiero coger. Estoy seco. Quiero coger. Hemos localizado a los responsables de la muerte del blonde. Mándame la location. Ok, ahora te la envío. Pues ya sé quién mandó a eliminar al blonde. Fue Simón. La muerte del blonde no quedará impune. Le voy a dar con todo. ¡Malditos! Perdimos al blonde. Eso quiere decir que no habrá más película del Blonder Production. Tienes toda la razón. ¿Cómo? No puede ser. No, no puedo aceptarlo. No sé. ¿Qué haremos? Creo que tendremos que darle fin a esta saga. Extrañaremos sus doblajes. Todo lo que comienza debe tener un final. Sé que es difícil aceptarlo a la primera. Señor. Llegamos. Venguémoslo. Tengo un mal presentimiento. Creo que le ha pasado algo al blonde. Me preocupo por él. Oye, tranquila. No le va a pasar nada. Veo que se llevan bien. El blonde te gusta. No lo niegue. Veo que están bien. ¿Has sabido algo del blonde? No han salvado el fundillo otra vez. Eres igualito a tu pai. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo fue? ¿Tú lo conociste? Sí, lo conocí. Yo le di para abajo. ¿Estás lista, Chiva? Sí, vueltecito. Cómete esta, Wesker. Eso fue por mis compañeros caídos, cabrón. ¿Lo mataste? Así es. ¡Tira la pistola ya! Controla al novatico. No te metas. Vamos. Dispara. Si tiene valor. No tienes agallas. ¿Tú quieres que te meta un pedazo, eh? ¡Suéltala! ¡Suelta la pistola! Dime, ¿lo disfrutaste cuando lo liquidaste? Yo no soy igual que mi papá, ¿entendiste? Dispara. Suelta las pistolas, antes que se dé un tiro. Suelta la pistola. Coño, por un chisme da en el ojo. Tiene valor el chamaquito. Desgraciado.
maldita chapeadora. Devuélveme todo lo que te di. Yo mandé a eliminar a Blonde. Ya no habrá más películas. Ay, mi papuchi Blonde. Voy a vengar al Blonde, viejo desgraciado. Yo también vengaré mi papuchi Blonde. Y Leon siempre con su noviecita. ¿Y para dónde que va? ¿Esa es la que te pone loco? ¿Aún piensas en ella? ¿Aún te gusta? No, para nada. Vámonos. Sigues pensando en ella, ¿verdad? ¿Aún te gusta? Leo, tan lindo como siempre. A vengar a mi papuchi Blonde. Eso, quémate, desgraciado. Eso es por lo que le hiciste al Blonde. Maldito. ¡Qué hermosa! Aún me gustas. Papuchi Leon, sé que aún me quieres y me deseas. Si quieres, nos juntamos en un lugar más privado. Solo avísame. Te quiero, mi Leon. Besos. ¡Ada! Ya lo escuché todo. Tú y yo terminamos. Si quieres, vete con ella. No. No te dejaré, cariño. Son muchas veces la que Ada me ha engañado. Wesquercito Junior. Vaya, mira quién está ahí. Tú me engañaste y me chapeaste, maldito ambicioso. Eres solo mío. Ya tú me tienes harto. Ya muérete, maldito pajarazo del diablo. Rubito delicioso. La castañita es mía. Qué rico quiero coger. Solo espero que tenga gasolina. Vamos a darle.
Super Sugar Master Race. ¡Maldito viejo! ¿No se muere? Ya me tienes alto. ¡Falcon Punch! Ya muérete. Vámonos de aquí. No le tenga miedo, mátalo. Wescarcito, eres mío. Me salvaste. Gracias por todo. Te quiero. Estaca para violadores y abusadores. Es por mi hermana. Y también al querido Blonde. Tranquilo, pronto saldremos de aquí. Maldita sea. Ya no podré hacerme pajas. Vamos, joder. Excelente. Vamos, compa. Nos vamos. Pierce, tenemos algo pendiente. Tomarnos una cervecita. Yo la pongo. Es en serio. Ya había invitado al Blonde, pero él ya no está. Entiéndelo. No, compa, no lo quiero perder. ¡Maldita sea! ¡No, Pierce! ¡No, Pierce! ¡No seas testarudo! ¡Vámonos de aquí! Peace.
Por el poder del dolor. Ella. Leon, estas son las pruebas que demuestran que Simón mató al blonde. Y también todos sus abusos. Y nuestra inocencia. Eso está genial. Elena. Muy buenas noticias, Leon. Lograron acabar con ese viejo pervertido. Gracias. Nos vamos de aquí. Bye. Let's go. No te apures, pronto nos veremos, mamacita. Oye, Elena, ¿qué tú dices si nos tomamos una cervecita? Está bien, vamos. Blonde, espero que estés en un mejor lugar. Te extrañaré mucho. Estúpido Simmons, esto es por ti. Mi querido blonde. Hola, mamacita. ¿Tienes algo para mí? ¿Qué te parecen 100 millones? Excelente. Al fin logré detener a mi ex jefe pervertido Simon. Logramos vengar la muerte del blonde, aunque sigo pensando en él. Ya me arreglé con Jack. Ahora me tocará jugar Call of Duty Mobile con él. Al fin logramos destruir el virus La Piedra 3.0. Y esta vez, para siempre. Atentamente, la chica Gamer Pro Sherry. Bueno, al fin dejó de ser ambicioso. Mierda, ahí va la jeva mía. Está buenísima, carajo.
Dile el nombre. El némesis en la casa. La madrastra. Quiero decirles que al Blonde siempre lo llevaremos en nuestros corazones. Dime, ¿trajiste la vaina? ¿Vas a ayudarnos? Sí, me pagó mi cuarto. La saga del virus La Piedra ha llegado a su fin. Fin de la historia.
Wey, ¿qué es lo que es, mi gente? ¿Cómo están todos? Soy el Blonde. Yo, Juana de la Rosa. Estamos haciendo este video ya para finalizar lo que es esta saga de estas películas del videojuego de El Blonde Production, de Resident Evil. Quiero agradecer a todas esas personas que siempre me apoyaron ahí desde el principio, desde Resident Evil 4 hasta ahora. Estoy muy agradecido porque ustedes han sido las personas que me han motivado a seguir haciendo este tipo de doblaje. Lo cual que es un concepto de algo que ustedes conocen, pero con un sentido nuevo y algo cambiado, que eso es lo que más importa. Y bueno, gracias a todos, y como dice un dicho, bueno, lo que tiene un comienzo tiene un final. Exactamente. Y nada, aquí me despedimos y nuestra compañera Wanda le va a decir algo para el video. Bueno, pues agradecemos muchísimo que siempre estén ahí apoyando. Agradezco a Blonde la oportunidad de formar parte de este equipo. De verdad, esperamos que esta película les guste muchísimo porque se ha puesto mucho empeño y mucha dedicación para que a ustedes les pueda agradar. Esperamos poder seguir trabajando y llevándoles más contenido, más entretenimiento para ustedes. Gracias. Nos vemos. Varios días huyendo. Chepa, por suerte que Chris me avisó antes. Tengo que tener más cuidado. Dos semanas corriendo. Y tener cuidado con los aires. Maldito Simón. Quieren acabar comprando el producto. Tengo que tener más cuidado. Pero nunca podrán destruir El Blonde Producción. Ahí está, agárrenlo, está por ahí, llórenlo. El Blonde Producción continuará.